És el torn ara de Violentos, un col·lectiu de poetes i performers de l'escenari barcelonès que actuen doncs, en places, ateneus, fàbriques, presons, centres socials ocupats. Ells i elles faran una intervenció ara i després de Kronstadt en faran una altra. Violentos. Gràcies. Gràcies per haver-nos convidat. Vaig a pujar al faristol amb una mida que em vagi bé. Estem contents d'estar aquí i vet aquí que ara comencem. Amb un tema que es diu abusos d'autoritat. Ús i abús de mitjans de comunicació exponents de la mentalitat única, contaminadors de la veritat que manté castrat el saber col·lectiu. Ús i abús dels cossos repressius d'un estat en mans d'oligarques, milionaris, polítics, advocats, jutges, corruptes, especuladors. Ús i abús de la policia a les fronteres, al mar, als CIEs, a les presons. Ús i abús en tant que infants i adolescents són moneda de canvi, de ments traïdores a la fragilitat dels pobres, alimentant el desig de quatre malparits. La llei, la justícia, la religió, la ignorància ens porten al desequilibri i segueixen creant víctimes d'eterns malvats. Així doncs, seguim el pou de la desesperança. Ens manca el suport que esvairia la boira. Gràcies. Amb tots vosaltres, José Sunyer. Gloriosa patria que desde siglos, solo las guerras que ha ganado ha sido contra poblados desarmados o contra su propio pueblo. A por ellos gritad, españoles, a por las poblaciones desarmadas, a por las ideas libres, a por la mujer emancipada, a por el jornalero que protesta, a por el obrero en huelga, a por la familia desahuciada, a por quien habla en otra lengua, a por quien vive diferente, a por ellos. A por ellos, a por el toro, a por el pobre, a por el raro, a por el maricón, a por la feminista, a por la boyera, a por el inmigrante. Patria de caciques, corruptos e imposturas, mirad la nación que fuerte se levanta para tapar tanta opresión y tantas corrupteras. ¡Qué vergüenza me daría eso de sentirse español! A por ellos dicen, cuanto antes decían, sin violencia se puede dialogar de todo, pero sin violencia tampoco dialogan. Y gritan a por ellos con toda desvergüenza. Y los, ay, que se me cae. Y los curas santificando las porras, los mercenarios de la voz, la imagen y la pluma, mintiendo exaltadamente. A por ellos, las cunetas llenas tiemblan ante la posibilidad de que vuelvan a llenarse. A por ellos gritan a su ejército, a por ellos gritan pues estamos desarmados. A por ellos y que no se note que son un ejército de cobardes. Y ahora van a por vosotros. Alguien se forró con la burbuja inmobiliaria mientras mirabais para otro lado. Algo lógico, porque también os beneficiaba. Y vinieron los recortes y eufóricamente los aplicasteis. Era evidente que también os beneficiaba. Aumentaron los despidos, apenas os preocupó, pues los vuestros también despedían. Y la precariedad es la base de vuestros negocios. Mataron los Mossos aquel de la calle Aurora y lo justificasteis, porque era maricón y estaba drogado.
Murió aquel otro en la comisaría de Girona y lo disimulasteis, pues pasó en agosto. Y la lista de tanta gente bajo vuestra custodia muerta es larga. Pero siempre mirabais para otro lado, pues es vuestra poli o vuestros funcionarios de prisiones. Nos habéis golpeado y dejado gente sin ojo, pero no os importó, pues nos lo habíamos buscado por hacer huelga y manifestarnos. Y cuando vienen los nazis a apuñalarnos, felizmente comentáis que son preocupantes las peleas de tribus urbanas. Nos machacasteis en cada huelga, os preocupó la salud de los containers, pero no el bienestar de la gente trabajadora. No os importó, defendíais el derecho a seguir precarizando. Sabemos que en algunas de vuestras empresas solo trabajan mujeres precarizadas, bajo sueldos en peores condiciones, haciendo botellas de plástico. Y hoy, con quien lucha por la patria, pues se le ignoran sus pecados. Y nos golpeasteis con saña en la Plaza Cataluña. Era para limpiarla, dijisteis, y os quedasteis tranquilos. Éramos fascistas cuando rodeábamos el Parlamento y vuestros jefes en el helicóptero, y votasteis sin problemas las retalladas y las leyes ultraliberales. Y ahora, ¿somos el pueblo que debemos defenderos? Si salimos el 1 o el 3, fue para defender a nuestra vecindad y no vuestras urnas. Y no, que ni votemos ni votaremos. Y si alguien vota, pues nos la trae fresca, que cada cual haga lo que le parezca. Nos han detenido por ser anarquistas y escribir libros. Y no hicisteis nada, terroristas, decíais. Nos habéis extraditado a Alemania y ni siquiera pestañeabais. A trocadores justificabais. Nos habéis golpeado, maltratado, desahuciado, disparado. Nos lo hemos buscado, replicáis. Pues será vuestra policía, vuestros privilegios, vuestros inmuebles, vuestras malas, lo que se defendía. Nos hemos quedado sin recurso y no sin dudáis, arguyendo sin disimulo. Que el mercado lo necesita y que no triunfa es tonto y os imprefiáis con estrambóticas chaquetas en infames programas de economía capitalista. Hemos muerto esperando la ayuda a la dependencia o en la lista de espera para operarnos. De igual es la crisis, es Madrid, pero nuestro cotidiano sufrimiento habéis ignorado, mientras también montáis a quien por hambre rebuscan por las basuras. Ahora vuestros grandes de España os reprimen, no sé por qué absurdos trapos y patrias. No recitáis el poema ese de que alguien, que van a por alguien y nada hicisteis, pero siempre han ido a por nosotras. Y siempre estamos haciendo lo que buenamente se puede, no por vosotros, no por aquel, no por el otro, sino para emancipar lo cotidiano. Y ahora han ido por vosotros, a saber la que habéis liado. Y aunque nos la repampinfle, con un lema seguimos luchando, abajo los muros de las prisiones. Y sabemos que nada podemos esperar de vosotros y de vuestra futura república y de sus próximas cárceles. Existencialismos. Cuando ya no queden patrias, ¿qué haremos con las banderas? Cuando ya no queden guerras, ¿nos deprimiremos en la paz? Cuando se acaben las consignas, ¿despertaremos e iremos a por ellos? Cuando se acaben los minutos de silencio, ¿qué haremos con este excedente de muertos? Cuando cruces la puerta de la libertad, ¿cerrarás la puerta con llave? Cuando salgas de la cárcel, ¿te quitarás el uniforme de preso? Cuando se acabe la locura, ¿soportarás la cordura? Cuando se acaben las fronteras, ¿seguiremos anclados en el mismo lado? Cuando ya no queden dioses, ¿creeremos en nosotros mismos? Cuando se apaguen todas las pantallas, ¿nos miraremos a los ojos? Cuando ya no tengamos hambre y miedo, ¿olvidaremos por qué luchamos? Cuando entreguemos las armas, ¿la poesía será la transición hacia la humanidad? Gracias. Hola, Maestro. Barcelona expira. Barcelona, la vieja Barcino,
estimada Rosa de Foc, Barcelona, la sangre de un pueblo instruido que un día tomó del montón. Barcelona expira. Barcelona, sumida en una noche interminable, culmina en el gran castillo de fuegos artificiales de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, con Freddie Mercury y Montserrat Caballé, ese viejo mamut del Pleistoceno, cuyos huesos se han descubierto en Suiza y en Andorra, y los Manolos y Peret cantando ¡Barcelona! All my loving, Barcelona es poderosa, nay, no nay, no nay. Barcelona expira, y el Tripartit y CiU pusieron guapa a Barcelona, echando a la gente de sus barrios, especulando con cada palmo de terreno, con cada brizna de hierba, dejando morir de pena a los ancianos, exterminando la vida en aras del asfalto, el cemento y la tochana. Barcelona expira. El Hotel Raval, el Forat de la Vergoña, los asesinatos de la Rue Robadors, el Fórum de las Culturas, el Hotel Vela y, por supuesto, la gran polla de purpurina de la Torre Agbar. Barcelona expira. Por favor, sígame, sé lo que necesita. Puedo proporcionarle la mejor compañía después de una dura jornada en el Mobile World Congress. Pero si usted es un jeque árabe, podemos convertir el CCCB en una piscina para que repose tranquilamente con sus concubinas. Barcelona expira. Barcelona, la botiga más grande del món, con descuentos del 3, el 5 y hasta el 10%, hoteles y un eterno tsunami de guiris, cerveza y vómito nocturno, puntualmente digerido por la diligente maquinaria de Barcelona Neta. Barcelona expira. Barcelona, un ejército de centuriones, antiguos pistoleros al servicio de la patronal, una boa constrictor que oprime a los pobres y asciende sinuosa hacia los barrios altos, donde exhibe el lujo acumulado en sus brillantes escamas, junto al frío desdén de sus ojos reptilianos. Barcelona expira, pero la riqueza nunca duerme tranquila. Sabe que, bajo la ciudad, aún palpitan los restos de un antiguo volcán, y que qualsevol nit pot sortir el sol del mundo nuevo que aún brilla en nuestros corazones. Us vull llegir una poesia d'un anarquista de la FAI, Federació Anarquista Ibèrica, per si hi ha gent jove i no se n'havia enterat de que existia la FAI. Aquest poeta es diu Felip Cortiella, vivia en el barri del Raval, era un emigrant del Priorat i va morir de tuberculosi a l'any 37. O sigui que va tenir la sort de no veure la derrota. I el seu tema que a mi més m'agrada es diu del meu sentit de la llibertat. La llibertat que jo proclamo, que vull per mi i vull per tothom, no em té pas prou negant Déu i amo, ni expressar-se es pot en un sol mot. N'és una cosa massa pura, essència i flor de l'existir. N'és tan profunda com natura, i inclou i ofrena l'avenir. La veig en l'aire i és profunda, la sento batre dins mon pit, tenir-hi fe de goig m'inunda, creix mondaler i sóc enriquit. Amb tota l'ànima l'estimo, doncs per als seus fruits res no escatimo, pobre com sóc, mal sigui sol. Així la guanyo i la venero, així la vull, no pas de franc, així la mimo, així l'espero, feta d'anels i de maçanc. Que si de cop la tirania s'ensorrés tota amb els tirans, ben poc el món hi guanyaria si tots no fossin més humans. I prompte, prompte tornaria a dominar la cafreria amb igual fúria o més que abans. I costarà, costarà encara si sempre es vol sense gaire esforç, fins que l'ensenyi tota mare com el més vell dels grans tresors. La llibertat tot ens ho dona, més també tot ens ho exigeix. Mal haurà d'ella ni es mereix qui abans no arribi a ser persona.
I a ser persona és ser lleial, tenir bon cor i, a més, decència. Volguer a l'humil com un igual i sembrar amor i intel·ligència. I el Raúl González Tuñón acabava amb la seva poesia dient: «Ay, la revuelta próxima que estallará de pronto como la luz tan súbita que inventa una ventana». ¿Hay posibilidades para la poesía? Hay mañana. Amb vosaltres, Andrés Villalba. El ofrecimiento de la diferencia que nos hará afines. ¿Hasta cuándo podemos retener el ofrecimiento de la diferencia que nos hará afines? Las heridas mal cerradas de la historia nos acechan. La dictadura de la palabra de Dios nos cerca. El magnetismo de la nada nos arrastra. Ir a lo profundo no es escondernos. Ir al vacío no es precipitarnos, es trascender. Que los colores no pueden dividirnos, porque cuando se mezclan, se aceptan y nacen otros colores. Admitamos el discurso íntimo que despeje la neblina de las apariencias. Ignoremos el latido de los tambores de las guerras. Levantemos los ojos, aunque mirar duela. Ignoremos los gritos del hombre y escuchemos la voz de las mujeres. ¿Hasta cuándo podemos retener el ofrecimiento de la diferencia que nos hará afines? Gracias. Bé, aquest serà el nostre darrer poema. Gràcies per haver-nos invitat. Ha estat un plaer compartir amb vosaltres pel motiu que ens congrega. Este és un poema que és un homenatge a aquesta figura imprescindible de nostres dies. Oda al obrero de derechas. Te deslizas por la vida y por el calendario con la sutil habilidad de un aromático y esférico excremento, hábilmente amasado, conducido y modelado por el siempre leal y paciente, intercambiable, escarabajo pelotero. Frustrado Sancho Panza, tus refranes se reducen a eslóganes televisivos. La culpa es de los mercados, la prima de riesgo está por las nubes, al final, reconozcámoslo, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Amasando, conduciendo, modelando tu cerebro, tu propio cuerpo por las áridas, onduladas arenas del desierto. En tu breve código genético de artrópodo se inscribió la básica programación. Llegar a fin de mes, pagar la hipoteca, tener una casa propia. Pero las boñigas escasean. De nuevo, época de vacas flacas y debes aprender a recortar tu presupuesto, a reducir tu descendencia, a cercenar tus expectativas vitales. Se trata solo de amasar tu cerebro, de modelar un poco más tu cuerpo, de conducir la vida y las opiniones por el camino correcto. Ya vendrán tiempos mejores, claro que robaban, pero también se creaba trabajo, toca hacer sacrificios, debemos adaptarnos. Los excrementos escasean, la economía desacelera, crecemos lamentablemente más despacio. Nos vemos obligados a competir con coleópteros del sudeste asiático. No queda más remedio, habrá que bajar los salarios. Huelgas, ¿para qué? No sirven de nada y solo se consigue perder más dinero. Amasando tu cerebro, modelando tu conducta, conduciendo tu cuerpo por el camino correcto. La crisis adquiere ya proporciones dramáticas. Se ha ido todo a la mierda. Al fin se ha destapado. Están todos cubiertos de mierda. Y aunque la vida es una mierda, no queda una puta mierda para nadie. Pero si realmente estás motivado, si eres proactivo y tienes un verdadero espíritu de superación, aún puedes ser un auténtico mierda, ganar una puta mierda y llevar una vida de mierda en un asqueroso y jodido mundo de mierda.